igual que Trump, no reconocía el resultado electoral, los que rodeaban el Congreso no reconocían la legitimidad de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en su sesión de investidura. Como tampoco entiendo que hay otros partidos que critican este asalto, pero que justificaban cuando aquí en Cataluña se intentó asaltar el Parlamento en dos ocasiones, en el 2010 y en el 2017, cuando se rodeó el Congreso de los Diputados en el 2012.